Hola Lanzas, la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia, SIAC, ha finalizado la última etapa de pruebas de sus UAV Coelum antes de su entrega oficial este mes a las fuerzas militares colombianas. Por tales motivos se realizaron una serie de vuelos con las seis unidades que van a ser entregadas, a partir de las cuales se pudieron verificar rangos superiores a los 15 kilómetros en línea de vista, a alturas de 365 metros y logrando una autonomía superior a los 70 minutos en vuelos continuos. Las pruebas fueron realizadas en el municipio de Flandes, centro del país, por personal técnico de la SIAC, con el objetivo de probar la disponibilidad operativa y las prestaciones ISR de cada una de las aeronaves, simulando para ello misiones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia, así como la transmisión de datos en tiempo real y la identificación de distintos objetivos en tierra. El Coelum es un UAV mini diseñado en materiales compuestos de adquisición nacional, con una longitud de 1.16 metros por 2.5 metros de envergadura, con un peso máximo que de despegue de 5 kilogramos, un techo operacional sobre el nivel del mar de 3.200 metros, con un alcance de hasta 75 kilómetros y una autonomía de 80 minutos, siendo potencializado por un sistema de baterías de diseño colombiano y empleando una cámara Day night EOIR de 20 óptico 40 digital teniendo la posibilidad de contar con un operador para vuelo y otro para la cámara o para la carga útil que se acondicione al sistema. Este sistema puede seguir objetivos con una capacidad de detección diurnas de hasta 2.900 metros 640 metros en la noche, de reconocimiento de hasta 700 metros 160 en la noche y de identificación de blancos de hasta 400 metros 80 en la noche, disponiendo de datalink encriptado y diseñado especialmente para las necesidades operacionales del sistema controlado por un software de misión desarrollado también por la SIAC. Y bueno, Lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.